Laura. Anda a preparar el desayuno. Che, ¿cuánto llevamos de atraso? De atraso. Ay, qué obsesión. Dale. Pero todos los días la misma pregunta. 22 días. 8 horas. Porque fue el mediodía. 3 minutos, 10 segundos. Hola. ¿Y? Laura. ¿Y? La próxima. Buah. No hay dos sin tres, ¿no? La tercera es la vencida. Así. Vamos a seguir intentando, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Voy a tramitar el cobro del seguro de vida de la viuda de Lizardi. Sí, tengo entendido que es una buena suma, ¿no? Es una buena suma, efectivamente. Ah. Pero surgió un problemita que no teníamos previsto nosotros. El seguro no está a nombre de la viuda. ¿Pero cómo que no, Francisco? No. Está a nombre de una tal Ethel Bonfanti. Parece ser que es una pequeña de 25 años. Yo hice mis averiguaciones y resulta que la chica es... es una gota del mejor champán francés cosecha en 1930. Una cosa... que este hombre probó y se ahogó en esta situación. Escuchame, ¿quién conoce esa información? Y por ahora nosotros. Mira, hablando del champán francés, sí. Sabés que me regalaron un cajón del mejor, ¿no? No me digas. Bueno. ¿Y? ¿Tiene con quién abrir una botellita esta noche? Bueno, hombre. No lo digo porque yo estoy solo esta noche. ¿Y usted? No, bueno. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Vos, Tano, te prendés? ¿A qué, che? Y yo un lomito al atún que me sale muy bien en escabeche y podemos compartirla... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta noche. No, esta noche no. Esta noche entreno yo, viejo. Que sos deportista ahora. ¿Qué te agarró? Pertenecí siempre a una gloriosa institución de Liniers, viejo. ¿A cuál? Juventud de Liniers, querido. El domingo tengo un partido difícil y esta noche tengo que entrenar. Claro, bueno, cualquier cosita están invitados. El domingo, ¿eh? Les aviso. Sí, Miguel. ¿Qué? Perdón, ¿y por qué de vos sos de la Juventud de Liniers? Qué persona. Bueno, ¿se prende el atún? Bueno, me juego. Vamos, me juego. Ay, por Dios, viejo. Cuando el Tano Carmelo se le da por ponerse en entrenador, me mata, me rompe todo. Me duele todo el cuerpo. Bueno, estás como el otro día, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien vos? No me siento bien. Estoy preocupado. Lo de Laura. ¿Qué pasó? No era embarazo. Oh, qué cosa, che. Y bueno, a tantas parejas le pasa lo mismo, ¿viste? Buscan hasta que... Sí, pero nosotros hace más de un año que estamos en este baile. Che. Yo digo, ¿no se les ocurrió consultar a un especialista? Sí, en este momento hay tantas cosas sofisticadas, tantas técnicas, ¿viste? Que uno no... Y no, hasta ahora estuvimos pateando la pelota, pero me parece... que te voy a hacer caso. Bueno. ¿Marco? ¿Vos?
Vamos. Entonces me llamó el gerente y me dijo... No, serviste, serviste. Mira, ingeniero, tenemos que suspender la obra. ¿Sabés que no sé qué hacer, che? No sé qué hacer. A mí los presupuestos se me fueron de las manos y ya no se puede hacer absolutamente nada, ningún cálculo. Pero me lo decís a mí. Yo liquidé el sueldo de 3 fábricas. Resulta que ahora los capos no tienen para pagarle a los peones. Te entiendo, sí. No, pero es que tienen miedo que le paren la fábrica. ¿Es un caos o no es un caos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué totalmente natural. Por favor, córtenla. ¿Pero qué vale? ¿Es un caos o no es un caos? Después de todo, algún alivio hay. Por ejemplo, mis chicos viajan a la escuela en subte y no pagan el boleto. ¡Ay, qué gran ahorro que haces, por favor! Claro que sí. Sí, seguro que hago un ahorro. En el presupuesto pesa. Nosotros tenemos 4 chicos. Ya me la vas a contar vos cuando te pase. Y si no, bueno, vos hacés la cuenta nomás. Gracias. Como de pegar, lápices, pinturitas, zapatos, bueno, ¿sabes lo que cuesta la ropa? Y eso que tenemos la suerte de que sean sanitos. Porque si tuviéramos que pagar, no sé, médicos, análisis... Pero hablando de análisis... ¿Es mañana? ¿Qué pasa mañana, che? ¿Qué pasa? Sí, no, que... Que mañana tenemos que ir a ver a la especialista para que nos diga qué pasó con los análisis. Ah, pero qué bueno, che, qué bien, qué bien. ¿Sabés quién la atiende? Meyer. ¿Meyer? Es un balazo ese tipo. Lo mejor que hay, realmente. Sí, es genial, sí, es el mejor. Meyer es el mejor médico al que pudiste haber ido. Sí, se acuerdan de mi hermana, ¿no? Sí, claro. Bueno, estaba loca, ya no sabía más qué hacer. Estuvo 4 años buscando un bebé. ¿Y? ¿Cómo? Y mellizos tiene. Y son divinos. También. ¿A quién se le ocurre traer chicos al mundo en este momento? Decime vos. ¿Pero qué eres? ¿No se le deje, Alberto? ¿Qué cosa, vos? Che. Como les iba diciendo, y de acuerdo a los estudios y análisis que se han hecho, concluimos que en su caso, señora, no aparece ningún problema orgánico. Acá da todo positivo. Está usted en condiciones de procrear. En su caso, señor Vélez, y de acuerdo también a estos estudios, surge una sospermia, es decir, una no generación de espermatozoides, lo que determina un cuadro de esterilidad. ¿Yo? Mire, si bien existen tratamientos específicos hormonales para corregir esta baja producción de espermatozoides, yo le diría, y con un 90% de seguridad, que este tratamiento no daría resultado. De todas maneras, esto es bastante más común de lo que la gente cree. Y si bien, bueno, debemos reconocer que es un fuerte impacto, creo que no termina ahí de ninguna manera la posibilidad de ser padre. Existen otros métodos. Yo leí algo sobre la fecundación in vitro. Sí, claro, sí, o también la inseminación artificial, para cuyo caso, bueno, deberíamos recurrir a un banco de esperma y tratar de fecundar un óvulo suyo con el esperma de un donante. ¿Cómo de otro hombre? Mire, señor Vélez, yo le pido, por favor, que no se apresure. Esta es una decisión muy delicada, muy personal, que ustedes deben tratar de conversar con mucha calma. Y, ¿por qué no también pensar en la posibilidad de la adopción?
romano. Solo que viene la señora Lizardi ahora, ¿la va a atender usted? No, no, pará. No me metas a mí, vos lo empezaste, eso vos lo terminás, Francisco, por favor. Pero es que cuando esta mujer se entere la verdad, se me muere acá, romano. No dramatices, atendé a tu cliente como corresponde. Tomate el tiempo para hacerlo y, por favor, una sola cosa, atender allá. ¿Eh? Ah, muy bien, yo lo invito a comer lomo al atún y usted me trata de esta manera. Se lo agradezco mucho. Pero es que es un intercambio. No, también le agradezco mucho, gracias. ¡Ah, doctor! Uy, señora, ¿cómo le va? Encontré la puerta abierta y entré. Hizo muy bien. Discúlpeme, pase por acá, por favor. Sí, sí. Perdón, la señora Lizardi, ¿eh? Adelante. Doctor. Doctor Romano, mi socio. Muchísimo gusto. Mucho. Tome asiento, por favor, señora. Gracias, doctor. Por favor, siéntese. Bueno, esta es una reunión informativa para que usted esté al tanto del trámite de sucesión, del trámite de la pensión. ¿Tuvo algún problema hasta ahora? No. Las cuentas están en orden, hice los trámites en los bancos, el resto está en manos de ustedes. Bueno, me alegro mucho. Eso sí, con respecto al cobro del seguro de vida de su marido, surgió un pequeño problema que el doctor Romano seguramente va a poder explicárselo en detalle, ¿no? Perdón, Francisco, hay una cuestión aquí que tenemos que delimitar muy bien. No, es que yo creo que usted podría explicar. No tiene ningún sentido que haga eso. Romano, yo lo que le estoy diciendo. Que ahora, usted... bueno. Perdón, el problemita es una rubia de ojos verdes, despampanante. Lo sabía. Oh, Hipólito siempre tuvo muy buen gusto. Acá está el café. Sí, déjamelo aquí. Gracias. ¿Tenés para mucho? Un rato todavía. ¿Por qué no vas a acostarte? Enseguida voy. ¿Pasa algo? ¿No te parece que hay algo de lo que tenemos que hablar? ¿Hablar? Creo que ya está todo dicho. ¿Qué es lo que está todo dicho? ¿Qué? ¿Acaso hablamos vos y yo? Ay, Laurita, no es el momento, ¿eh? Bueno, es que últimamente nunca es el momento. Emilio, se trata de nuestra vida, de la posibilidad de tener un hijo. Ya oíste al médico, no queda ninguna posibilidad. No, no dijo eso, no. Él habló de otras formas, de otros métodos. ¿Vos tenés idea cuánto cuesta eso? Che, traigo trabajo a casa para llegar a fin de mes y vos me venís... No hablemos más. No da para más. También habló de la adopción. Y eso no cuesta nada. ¡Se adoptar! Traerte un chico a casa que ni siquiera sabés dónde... No quiero hablar. ¿Podés repetirme eso? Buen día, Laurita. ¿Qué haces? Buen día. Acá estoy. ¿Cómo andás? Estamos un poquito atrasados hoy. Sí. Ay, no doy más, ¿eh? Mirá vos, toda deformada, mirá las piernas. Bueno, aguanta que falta poco. Dos macetas, ¿eh? Oh. Ayer fui al médico, ¿sabes? Y me dijo que, bueno, que a las primerizas a veces se nos atrasa. Pero espero que no se atrase mucho, porque yo quiero ir a tu fiesta de cumpleaños. Este año vas a hacer fiesta, ¿no? No va a ser como el año pasado. No sé, la verdad que no sé. Hola, no, buen día. No pensé todavía. Buen día. Sí, ¿cómo que no pensaste? Yo quiero que hagas, dale, hacé. Hacé una fiesta, festejemos, che. ¿Qué vamos a festejar? El cumpleaños de Laurita. Bueno, yo pensé que era mi despedida. Así que tu cumpleaños, Laurita, feliz cumpleaños. No, es la semana que viene. Ah, qué loco que sos. Así que, qué difícil, ¿eh? ¿Qué cosa? No sé. La verdad que no sé qué podría regalarle a una mujer como vos. Oh. ¿Y te vas vos, che, o no, al Canadá? ¿Cuándo? Sí, me voy 2 semanas. Faltan 2 semanas. Uh-huh.
Y decime, ¿allá qué idiomas hablan? ¿O qué idioma, qué sé yo? Me habían dicho que francés, pero después me dijeron que inglés. Sí, inglés o francés, viste, depende del lugar. ¿Dos idiomas? ¿Y vos qué idioma hablas? Castellano. Ay, ¿cómo te las vas a arreglar para trabajar? No, base de idioma tengo, de inglés, viste, pero siempre uno estando en un lugar aprende, así que no me hago demasiado problema. ¿Y vos te quedás o volvés acá a la Argentina? Qué sé yo. Mira, creo que no vuelvo. Mi novia está allá, viste, ya está viviendo y el contrato es muy bueno, así que... Bueno, señoras, estimadas compañeras... No. Durante 10 días voy a seguir estando acá, así que dicho, para que vean que no las olvido, por favor, para el mediodía puede ser. Y a vos, en tus condiciones, a ver. Tipo a las 4 de la tarde puede estar. Bueno, está bien, caballero. Por esta semana le voy a aceptar este tipo de regalitos. Pero una semana más, nada más, porque después me voy a ocupar de alguien mucho más importante, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Esas son las ventajas de ser mujer, ¿eh? Sí, es una ventaja. Laura, ¿y vos para cuándo con esa misma excusa? Hola. Hola. ¿Cenaste? Sí, comí un sándwich con Aldo y con Ricardo. ¿Estás cansado? Sí. Un día de locos. No me alcanza el tiempo. Y sí, claro. Si el tiempo que te lleva el trabajo le sumás estos otros tiempos que te hacen llegar a las 11 de la noche, es lógico. No seas exagerada. ¿Querés por una noche? Una noche no. Oiga, hoy por Aldo, mañana por... No importa. ¿Sabes que tengo la sensación de que me estás evitando? Está borracha, déjate de hablar pavadas. No estoy borracha ni estoy hablando pavadas. Sabes muy bien de qué estoy hablando. No. ¿De qué? Emilio, desde que fuimos al médico y nos enteramos. Sí, que soy impotente, decilo. No. Estéril. No impotente. Es por eso que no podés hablar, porque confundís una cosa con la otra. Mira, confundido o no, la realidad es que yo no puedo tener hijos. No. Espera. No podemos tener hijos naturalmente. Pero hay otras formas, hay otros medios. Ya lo hablamos y te dije que no. ¿Pero qué dijiste que no? ¿Qué quiere decir eso que dijiste que no? ¿Pero a vos no te parece que este es un problema que tenemos que discutirlo juntos? Hace un mes que no hablamos de otra cosa. Me molesta. Parece que lo hicieras a propósito. Estuvimos 10 años sin tener hijos y no había ningún problema y ahora te agarra el apuro. Laura, no te podés poner en mi lugar. No podés comprender mi dolor. ¿Qué dolor? ¿Y el mío? Yo sí puedo tener hijos y acepto tu problema. Bueno, entonces busquemos una solución entre los dos. Pero no me tapes la boca cada vez que quiero hablar del tema.
pasa, viejo? ¿Qué pasa? No, nada, me parece que esta gimnasia en vez de relajarme me tensa todavía más. Vos no te podés relajar de acá, polaco. De acá no te podés relajar vos. Pero no te das cuenta que estás como loco. Hasta el carácter te cambió. La vida me cambió. Con Laura, la historia. No sé qué decirle. Me siento un inútil. Siento que nunca la voy a poder satisfacer. Me dice que la evito. Bueno, creo que tiene razón. Pero vos estás hablando como si fueras impotente, Emilio. No, no sé qué me pasa. Tengo miedo de no poder, de... Me siento vacío. Como si no tuviera nada para darle. Polaco, polaco. Vos lo que no podés es tener hijos, pero no sos impotente. Funcionar podés, hermano. No te podés confundir una cosa con la otra. ¿No te parece que tendrías que hablar con Laura? No puedo. No puedo, no puedo. Le tengo bronca a ella también. ¿Pero por qué no? No, no. Ay, Miguel. Es mi testigo. Cada vez que la voy a tocar. Me entra un vacío acá que... Ahora voy, ¿eh? Chicos, sírvanse, tomen que es de verdad. ¿Cómo andan? Voy a hacer un mini. ¿No querés ir? No, 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 no. Ay, no. Yo quería, pero yo quería nadar acá. Dijiste una cosa, no hay. Bueno, me dejas a mí, te dejas sentar. Sí, sí, estoy tomando vino. Felicidades a la cumpleaños. Me dejas sentar, por favor. ¿Cómo no? Felicidades a todos. Tomás, ¿cómo les va? ¿Bien? Sí, bien, bien. Manzanilla y tilo mezclado, ¿eh? No, te lo tomás, te lo tomás. ¿Esto me va a curar? No sé, pero seguramente te va a aliviar. ¿No era eso lo que me decías a mí cuando me cuidabas después de la operación? Te lo tomás, vale. Gracias. Pero tomalo. Ay. Tomalo. Tienes un poco de miedo, ¿no? Ya falta poco, ¿no? Claro. ¿No estás obligada? No, no es eso. ¿Sabes que me enteré que para radicarte en España necesitas no sé qué cantidad de dólares y contrato de trabajo? Ay, ¿y qué pensabas vos? ¿Que todo era fácil? ¿Que te esperaban con las puertas abiertas? Es que no quiero estar acá, papá. No tengo posibilidades, ¿entendés? Ay, todo me va mal. Lola, Lola, por el amor de Dios. Recién empezás, por favor, no es tanto. Y bueno, en cuanto a lo de Francisco...
Tenía unas ganas de estar acá. De venir a mi cuarto y de estar en mi cama, ¿no? ¿Te acuerdas cuando era chiquitita? Estábamos con mamá y vos y yo así juntos, como ahora, ¿no? Éramos tan felices. Sí. Parecía que todo era para siempre, ¿no? Y ahora vos estás así, solo. Y yo estoy sola. Ya sos grande, Lola. Pero necesito que me cuides. Te la esperaba, ¿no? No, la verdad que no. Te lo agradezco. Si querés cambiar el suéter por el color... No, me viene muy bien, ¿no? ¿Lo pasaste bien? Sí, claro. Pero bueno, son los 40, ¿no? Yo tengo 44 y no digo nada. Emilio. No, Laura. Hoy no. Emilio. Te agradezco tanto todo lo que me das. Pero te pido una sola cosa. Que me des una oportunidad. No puedo. Vos. Vos sos la culpable. ¿Qué pasa? ¿De qué? Sí. Se llama Luciano. No. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? A las 5:15 de la madrugada. Ya el feliz padre pasó el parte. Parece que mamá Lita e hijo Luciano en perfecto estado de salud. Pero entonces fue de mi casa al sanatorio. Efectivamente. ¡Cuánto me alegro por Lita! ¡Qué linda que sos! Hola. Qué tarde. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El miércoles volvés? ¿A qué hora? ¿Querés que te vaya a buscar? Está bien. Está bien, que tengas buen viaje. Chao. Thank you.
Le dice a Violita. Sí. Mira, este es Luciano. Mira qué amor. Uy, qué bebé. Che, ¿se parece? ¿A quién? ¿Qué vas a decir? Los recién nacidos no se parecen a nadie. Bueno, pero es lo que se dice en estos casos. Ah, ¿no? Eso es cierto. Toma. ¿No son para Lita? Estas son para vos. A ella le voy a mandar un ramo más grande. Pero... Toma, toma. Pero no son gratis, ¿eh? Ah. No, señora. Vale por un café de despedida. ¿Aceptás? Sí. Bueno, le doy un beso a Lita y después vengo a buscar. ¿Quién se queda con tu departamento? Mira, le dije a mi hermano que lo venda. ¿Es grande? Nah, un ambiente. ¿Qué te pasa? Pero es muy lindo, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Tiene una vista maravillosa. ¿A dónde? Es un piso muy alto. No sabés, se ve el río. Es maravilloso, realmente. Qué lindo. ¿Querés conocerlo? ¿Te gustaría? Mire qué cosa curiosa, doctor. Invité a mi nieta mayor sí. a hacer un viaje conmigo. ¿Y sabe qué me contestó? Que no. Que el novio, que por qué, que qué iba a hacer conmigo. Si yo a esa edad hubiera tenido una posibilidad así, me hubiera tirado de cabeza. Bueno, usted dice eso ahora, señora, pero habría que ver a sus 20 años. Si entra la posibilidad de coquetear con un pretendiente que le gustaba mucho y irse de viaje con su abuela, bueno, habría que ver. Sí, tal vez. Bueno, ahora las chicas dicen a boca de jarro lo que nosotros sentíamos y callábamos. Es cierto, pero también yo creo que los sentimientos son los mismos. Lo que ha cambiado es la forma de expresarlos, en todo caso. Sí, pero, por favor, discúlpeme. Si habré callado sentimientos. Miren, la primera vez que yo vine acá, ustedes se asombraron que yo aceptara a la rubia de ojos verdes. Hubiera sido menospreciar a Hipólito no aceptar que se deslumbrara ante una mujer así. Claro, claro, claro. ¿Y quiere que le diga una cosa, doctor Romano? Sí, señora, sí. Si yo tuviera 20 años menos, usted no se me escapa. Bueno, perdón, los dejo solos, ¿eh? Dame. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a retirar unos análisis a nombre de Vélez. A ver, un minutito. Aquí están. ¿Ya está? ¿Nada más? Nada más. Gracias. Positivo. Pero si el médico dijo que yo no podía, que era imposible, ¿cómo? Lo que pasa es que... ¿Qué? No me es fácil. ¿Por qué? ¿Hubo algún problema? ¿Te hiciste algo? No. No, contestame, ¿te hiciste algo? No, no, no. De lo que dijo el médico, no.
¿Entonces qué? ¿Es de otro? ¿Quién es? No es importante. ¡Carajo! Me decís que estás embarazada de otro tipo y no es importante. Lo que pasó es que... ¿Qué? Emilio, yo te quiero. Es que no nos acercábamos, no hablábamos. ¿Pero qué querés que te justifique? Yo me sentía mal. Fue una sola vez. Estaba abandonada. Estaba lejos de vos. Yo... Emilio, espera. Espera, no te vayas, Emilio. Yo soy tu mujer y te quiero. Y estoy embarazada y... Pero yo te quiero. Yo no... No fue... Emilio... ¿Divorciarte? ¿Pero qué decís, Emilio? Yo lo decidí. Así que no me sermonees. No te estoy sermoneando. Me sorprendo. Me dejás helado. ¿Cómo te vas a divorciar de Laura? Te pido que no me preguntes. ¿Podés iniciar el trámite? Sí que puedo. Claro que sí que puedo. Lo que pasa es que... Laura y vos son una de esas parejas que uno mira... con envidia, con simpatía, con ganas. Lo pensaste bien, ¿no? Te quiero decir... ¿Vos sabés lo que cuesta conseguir... una mujer a la cual querer... que te quiera? Ay, pará. Vos no sabes. Es muy grave. Laura está embarazada de otro tipo. Ay, qué suerte que pudiste venir. Y sí, con la voz que tenías, dejé al nene con mamá. ¿Qué te pasa, Laura? Estoy embarazada. ¡Ay, Laura, qué suerte! ¡Qué alegría que me das! ¡Qué sorpresa después de tanto tiempo! ¡Uy, cómo debe estar Emilio, ¿no? No es de Emilio.
¿Qué? Lo que oíste no es de Emilio. ¿Vos un amante? No es eso, no. Entonces yo no entiendo nada, porque decís que estás embarazada, que no es de tu marido, que no tenés amante. ¿Vos estás segura de lo que decís? Es de otro hombre, pero no es mi amante. Fue circunstancial, fue un momento. ¿Y Emilio lo sabe? Sí. Ay, Dios mío. ¿Pero cómo se te ocurrió decírselo a tu marido? ¿Por qué no me llamaste a mí antes? Yo te hubiera ayudado, Laura. Es que decidí tenerlo. Uy, vos estás loca, Laurita. ¿Y Emilio? Se fue de casa. ¿Qué creías? ¿Que lo iba a aceptar? Es mi única oportunidad de ser madre. No esperaba encontrarte. Tenía ganas de verte. Vine a buscar alguna ropa. ¿Podés dejarme solo mientras busco mis cosas? Sí. Aquí te dejo las llaves. Emilio, por favor. Emilio. Emilio está muy mal. Sí, lo sé. Lo sé. Solo pido que podamos hablar. Vos sabés que él me pidió que iniciara los trámites de divorcio, ¿no? Miguel, por favor, intercede. Acepto, pero solamente un té. ¿Te queda resto? Ah, el tanto no gasté, pa. ¿Cuánto tiempo hace que no venía por Santa Fe, ¿No te encanta que hagamos compras juntos? Sí, claro que sí. ¿Cuántas cosas me hubiese tu viaje, Loli, Parece que tiene que pasar algo fuerte para que uno valore lo que pierde o a quien tiene al lado, ¿no? ¿Sabes una cosa? Que te quiero mucho. Loli. Vamos. Emilio, yo le pedí a Miguel que hablara con vos para que nos encontráramos, porque quiero explicarte. No quiero escuchar. Perdón, va a ser mejor que los deje solos, así pueden hablar tranquilos. Tómense el tiempo que necesiten acá, nadie los va a interrumpir. No, Miguel. Va a ser mejor así. Quiero que sepas que nunca te fui infiel. ¿Me estás tomando el pelo? No. No. Fue un momento. Solo un momento. Yo me sentía sola, vos no te acercabas a mí. No fue premeditado. Ay, Laura, por favor. ¿Me podés escuchar? ¿Por una vez? Yo te quiero. Son 10 años. ¿Qué me estás proponiendo? Estoy tratando de que entiendas que esto nos pasa a los dos. No, esto no nos pasa a los dos. Te pasa a vos. Porque no te bancaste lo que pasaba entre los dos. La realidad que teníamos los dos. Esto nos pasa porque vos no aceptaste tu realidad.
Entonces vas y te encamás con el primer tipo que se te cruza por el camino. Por favor, no me hagas sentir sucia. Estamos hablando de otra cosa. No, carajo, estamos hablando de lo mismo. Teníamos un problema. Fuiste a encontrar la solución afuera. ¿Vos me dejaste encontrarla adentro? Pero mirá a lo que tuvimos que llegar para poder hablar. No, a lo que tuvimos que llegar, no. A lo que tuviste que llegar. No me metas en esto. ¿Vos escuchaste lo que yo te dije? Te quiero. A vos. Y no me quiero separar. Si yo te propusiera de seguir juntos y que no tengas ese hijo, ¿qué me contestarías? Si vos me dijeras que yo no tenga este hijo, ¿qué me darías a cambio? ¿Me dirías que mañana vamos a ir a adoptar un chico? ¿Que vamos a ir a ver al médico? ¿O que existe alguna posibilidad? No. ¿Te das cuenta? Vos no me estás pidiendo que yo renuncie a este hijo. Vos me estás pidiendo que yo renuncie a la maternidad. Bueno, bueno. Bueno, está bien, Emilio, sí. Sí. Mañana a las 10 acá, sí. De acuerdo. Chao. Está loco, viejo. Está loco, loco, loco. Está chiflado. No solamente quiere el divorcio, sino que además quiere sangre. Quiere que figure en la carátula de la presentación que se separa porque su mujer quedó embarazada de otro tipo. No lo puedo hacer entender, no le puedo hacer que comprenda que hay otras causales menos costosas afectivamente para encarar el divorcio. Sí, la mujer está de acuerdo en esto. No, la causal de ella es otra. Es que no lo pudo convencer a él de ningún modo para que tuvieran un hijo. Qué cosa, viejo. Qué bárbaro esta cosa de pedirle al otro lo que no nos puede dar. Yo no entiendo por qué no se separó antes. Porque se querían, Gallego. Porque se amaban, porque eran una pareja. Por eso es que yo no quiero hacer esta presentación en los tribunales, no quiero hacer caso a él, porque van a dejar jirones de ellos en los tribunales. Y seguro, Miguel, va a ser difícil decidirte porque desde su óptica los dos tienen razón. Porque fíjate que el tema de fondo de todo esto es que cuando los conflictos no se enfrentan en su momento, después en forma de sufrimiento, como un boomerang, vuelven. Vuelven. Siempre vuelven.